Thank you, Susan. Thank you, Pauline. Showing my love to you, girls. We, i gotta tell you—we're a little bit shook up. Woo! Right behind the scenes, right before we started, because we have a very special guest: uh, actor, model, artist, man of honor, and a great heart, Johnny Castro. He's uh -huh. here with us. Thank you for making the time. Thank you so much for having me. Such an honor. Yes, and we were a little, <laughs> a little shook up because we were. Ah, we I was let's, let's see. Let me show you, ladies. <laughs> what money is all about. Let me show you what love is all about. We're going to some pictures, and I said to myself, oh I'm a married woman. Yes, I am, one hundred percent, Johnny. But this I is a beautiful shot. You guys can see. I mean, I I can easily state the whole show in the same picture. Thank oh, you so man, much. Oh man, I'm gonna forget my job. Let, let me show you the second one, Susan. This is gorgeous. Look at this. Beautiful. Like there's a Clark Gable flair. And mm -hmm. I'm blocking my shot. In fact, I can go with this face <laughs> for a while. Thank you so much for making the time. You're finally here. Finally. We've been talking so much about it in yes. the past months. And yes, yes. Such an honor to be here. Yes, thank you, Johnny. Thank I it. gotta tell you, I mean, to be able to follow your dreams, to follow your steps, your blood, yeah. <laughs> is not an easy task. Yeah. Right? It's challenging. Yeah, it's not easy, not at all. People think it's like uh, so cool, your actor, your model, whatever. No, it's it's a lot of hard work, a lot of hard work behind. And leaving Costa Rica behind, too. That's another hard thing. You know, my family, everybody is in Costa Rica. My mom, that I love so much, my What's siblings. What's your mother's name? Ellie. Ellie. Okay. Un saludo, mami. Te amo. Ahí estamos. Look at. Susan, go back to that face if you can, girl. <laughs> go back Susan look at stay there for a while you see that's what I call come on Johnny blush all you want look at the camera love I'm not directing you I'm just, I'm, uh, just, I'm just, just taking your beauty absolutely beautiful um, you see life is very short baby we have to learn to appreciate what we have in front of us and that's exactly what I'm doing right now <laughs> <laughs> you're so nice beautiful Thank you. beautiful so your mama. She's in Costa Rica. She's in Costa Rica. My siblings: Katia, uh -huh. is my older sister, that she supports me a lot. How many my, of you? We are, th we are, we are four. Uh, okay. Two little siblings: Maria and Ricardito. Okay. And Katia, that she's the older one, and I'm the oldest guy in the house. Okay, <laughs> yeah. okay. And you wanted to be. I'm kind of. We're gonna switch to Spanish in any time, but eh, what the hell? Spanish. Spanish. <laughs> let's mix it up a little bit. And, and now we're gonna mix it up. En tus principios, en tu, en, al inicio de tu profesión, ¿cómo fue que llegó el modelaje a tu vida? Porque es muy obvio, sos un tipo guapísimo, pero ¿cómo empezó el modelaje? ¿Cómo fue el asunto de la actuación en Costa Rica? Eh, todo empezó eh, por un casting que mi mamá me llevó cuando yo tenía por ahí de los 10, 11 años. Yo todavía estaba en la escuela. Uh -huh. eh, era un, un casting para un comercial de una gaseosa y me buquearon para ese comercial. Empecé a hacer muchos comerciales, muchos comerciales y... Eh, cuando estaba en el colegio, muchas veces tenía que hacer eh, catálogos, hice unas cuantas pasarelas uh -huh. y por ahí de el, hace como tres años empecé a hacer, a hacer actuación. Eh, esta compañía que estaba tratando de hacer telenovelas en Costa Rica uh -huh. eh, empezaron a hacer una novela como piloto. Eh, esa fue la primera que se hizo en Costa Rica, ¿verdad? Eh, esa no la, no la lanzaron a la televisión. Okay. Eh, el, el nombre de la telenovela era Gente como Nosotros. Eh, uh -huh. Mi personaje era el, el hermano como de la, de la principal, uh -huh. eh, en ese momento no se pudo dar el proyecto por alguna razón y volvieron a hacer, eh, le, ya el año pasado, hace dos años básicamente con La María, uh -huh. ahí tuve un personaje bastante importante, era el, el malo, el, el antagónico, el villano. El villano eh, <clears throat> well, un personaje completamente diferente a mi personalidad, pero me encantó explorarlo, verdad, ver, fue toda una experiencia. Todo un desafío. ¿Qué edad tenías entonces cuando hiciste tu primer casting, again? Estabas como diez, yeah, about ten years old, giving a quick translation because we can do it all, and I love when everything is taxing. He's given us a little bit of a breakdown at the beginning, and mm -hmm. how he went for a casting session when he was very young with his mother um, my mom took, him, took me to this took casting, his, uh, to and, and, casting. I, and i booked the, the casting house for a, a, um, a soda uh -huh. uh, i don't know if i'm allowed to say the name but uh -huh. of the company but um, and then it started growing like uh, a lot of castings for commercials, oh, commercials and i did local commercials in costa rica central america and um, then a lot of catalogs like Underwear and of course, beauty not stuff. surprising, not surprising because the production in Costa Rica it keeps growing. Yes, it's, it's it really, still growing. It, yes, it still is. growing. And Big back time. in the day it was like starting to to be like uh, people didn't live from modeling or acting, it was only starting. Ahora bien, ¿cómo vos <laughs> el mercado latinoamericano, el mercado costarricense de modelaje? ¿Es un mundo de fieras esa vaina? O la gente, porque la gente a veces, repito, la, la gente se deshumaniza en esta uh -huh. profesión, porque es lo que yo hablaba con Anita, lo que hablaba con mucha gente. Hay un gran deseo por triunfar, lo que es normal y es aceptable a uh -huh. todo nivel en cualquier parte del mundo, es la condición humana, pero al mismo tiempo hay mucho celo, hay mucha envidia, hay mucha avaricia, hay mucha gente que te cerrocha el piso, hay mucha gente que te quiere destruir, hay mucha gente que habla... O sea, realmente seguir la voz interior de uno en este mundo no es nada fácil. Así es. Correcto. Eh, yo diría que eh, el modelaje y la actuación es un, un ámbito muy competitivo en cualquier parte del mundo, pero en Costa Rica sí sí se da mucho lo que llamamos comúnmente o no sé vulgarmente tal vez eh, lo que es el ser a pisos que Ajá. que es tratan de darte la puñalada y tratan de ser algo así y eso no no se ve bien o sea hay veces que eh, inclusive te dan el trabajo porque sos conocido sos el amigo sos no porque sos talentoso eso es algo que, que uh -huh. yo siento que debería cambiar mucho la mentalidad del mercado costarricense uh -huh. eh, eso yo no lo he vivido acá jamás o sea uh -huh. acá la gente si te gusta o sea si te si se enamora de su trabajo te contratan uh -huh. Esa uh -huh. es la gran diferencia, pero el, el mercado ha crecido muchísimo. Ahorita tenemos Fashion Weeks en Costa Rica, uh -huh. eh, el, la adición del Mercedes-Benz, dos estaciones eh, para la temporada lluviosa, la temporada de verano. Eh, hay mucho, mucho catálogo. Es un, un mercado muy comercial. Ajá. Hay muchas campañas que hacen en Costa Rica. Y hay modelajes, es, hay modelos por todos lados: sí, hombres y eh, mujeres, niños. Hay de todo. Eh, eso sí está como más enfocado a, a hombres y mujeres, ya un poco entre adolescentes y más adultos. Uh -huh. Hace tres años eh, tuve la oportunidad, bueno, estaba pensando como retirarme del modelaje, porque como había empezado tan chiquitito, uh -huh. en un momento dado yo dije, bueno, tengo una base de datos. Algo grande, eh, a veces inclusive clientes te dicen: ¿Conoces alguna amiga que pueda hacer este trabajo? Y yo, bueno, aquí la cosa es como abriéndose una agencia eh, que, y la abrí: eh, co, Abrí Cover Model Management Costa Rica. Um, his own agency. He had his own agency uh, Back I still home, have it. I still I have still it. Have my family agency. is managing right now because I'm obviously here and living here with my new life. With my, I got married and everything, you know. Yeah, we got all the info. <laughs> well, we got it so, all. So um, I just wanted to share that with other talents. I thought it, it was. Um, Perfect in that time, and, and I did. Mm -hmm. I think I discovered a lot of uh, talented guys and girls in Costa Rica. Mm -hmm. Some of them I tried to place in, in the States. Like I have one right now in, in New York. His name is Eladio, mm -hmm. and he's doing very well. He, he signed with MSA Models. Mm -hmm. So. Um, it's incredible. Amazing. And uh, it was very difficult also to leave that behind because it was a lot of work, you know, dealing with clients, uh, mm -hmm. models, and even their parents sometimes because some of them are not um, old enough. Uh, old enough. Mm -hmm. um, it was a lot of responsibility. I was losing a lot of hair and everything. <laughs> but uh, now. But you learn too well, you I you got to go through stress to learn. Yes, you got to go yes. through the dark to see the light too. And, I mean, pressure is And I'm always is, hungry. I, I wanted to, you know, to build something like on my own, not just be the model and actor. I wanted to be also with my own company. And, your own businessman. And, and it's been three, almost four years with, with the agency. ¿Y ¿Qué ha sido lo más difícil de tener una agencia propia? Lo más difícil, lo, el obstáculo más grande, lo más taxing, como dicen los gringos, a nivel de experiencia, Johnny. Well, initially, I was aware that I had to left my career aside to be able to develop other people's career. Mm -hmm. um, but in one point, I was missing to be in front of the camera and, and do that stuff, you know, because it's my passion. It's, it's been my passion for all my life, and mm -hmm. that's what I know to what to do, you know, how to do it. And, and now I'm back, now I'm doing it here in New York, Thing that I didn't thought it was gonna happen ever. Honestly, you know, back in the it's couple happening. days, and, it, and it's happening. Yeah, it's happening. You have a great attitude. You come across in a very humble way, and you drop that gorgeous. I'm not trying to pick you up because God knows you're all set in life. <laughs> and I have my hobby. Finally, he's back from Denmark. That's yes. a different story. <laughs> How much time we spend away from one another is crazy. How I have my five senses, I have no idea. And let's go back to the subject because I. Always drift off. <laughs> it's okay. it's, it's God knows I don't do any drugs, but hey, it's when you're having fun, it's what you're mm -hmm. having fun. Entonces, lo más eh, significativo en tu vida, eh, Johnny, ¿qué es lo que ha sido? Lo, la experiencia que te ha formado al máximo. ¿Cuál ha sido el, el gran evento de tu vida? Artísticamente, Muchísimo. personalmente hablando, digamos la muerte de mi padre, ha sido, por ejemplo, la gente me pregunta al conocer a Joey. Losing my father, that's the biggest event of my life. Uh -huh. Ha sido la pérdida de mi padre, por ejemplo. En el caso tuyo, ¿cuál ha sido el evento que te ha marcado la vida? En esos momentos lo que me llega más a la mente ha sido mi matrimonio, ¿verdad? Es algo, un evento que cambió completamente mi vida y, y para bien, totalmente. O sea, estoy plenamente feliz, enamorado. enamorado, cosa que nunca lo había experimentado anteriormente. O sea, muchas veces creía haber estado enamorado, pero... Pero no, era tal vez una obsesión por ahí o algo, pero esto esta es de vez, verdad. Esto es de verdad, eso es algo que Dios me lo puso en el momento correcto, en el momento que yo honestamente menos, honestamente menos pensé que iba a pasar. Uh -huh. eh, y, y bueno, ¿Te cambió mi, la vida? me cambió la vida. Mi familia está en Costa Rica, este, tengo nuevos amigos, tengo, bueno, ya mi nueva familia. Ahora, mi familia es mi esposo y claro mis dos perritos. Sí, <laughs> sí. Y Chihuahua. ¿cómo se llaman los perritos? ¿No me dijiste cómo se llaman? Sí, Oscar es el Salchicha Ajá. y la Chihuahua es Bentley. Esa es la Bentley. chiquita de ¿Y la quién casa. ¿Quién le puso los nombres? ¿Tu marido o.? Vos? Mi marido. ¡Ah! <laughs> oh. Pero ¿Sabe sabes que te, sabes? te quiere mucho. Yo tuve el placer de conocerlo una vez. Uh -huh. Pero se ve que es una persona muy especial. Una vez lo vi, como por sí, cinco él te minutos. Te recuerda muy bien, sí. Te recuerda me ha, bien. Sí. Ah, that crazy woman. Ah, <laughs> not she's not out of her woman, mind. Not. Ah, what is she on? Oh, mm. no, uh, uh. <laughs> Decime una cosa, ¿te mantienes en contacto seguido con tus papás, con tu mamá en Costa Rica, con tu familia? ¿Los, los Skype todo el tiempo? Todos los días. Todos los días, todos los días con mi mamá. Eh, trato de tener relación siempre con mi papá. Él vive en, él vive en Florida. Okay. Él tiene su familia acá, está casado y uh -huh. eh, mi abuelita también vive acá. Yo, yo tengo una super relación con mis ambas abuelas. Ok, eh, las dos están vivas. Las dos están vivas. Gloria claro. a Dios. Eh, uh -huh. De hecho, antes de venirme para acá, yo vivía con mi abuela materna en Santana. Ok, ah, Y sí. tenía, tengo una super relación con ella todavía. Eh, le encanta que hagamos videollamadas, porque así se siente como que todavía que es ahí. Que estoy ahí. Y, y sí. Es que el Skype es una gran cosa, qué increíble, claro. ¿verdad? ¿Cómo ayuda a las relaciones? mantener siempre no, pero es que siempre de alguna u otra forma. Back in the days eran cartas que uno mandaba que llegaban y si con costo, con costo llegaban. Sí, no, Vos que estás, estás recién nacido, no pero yo no no cree para acá, maje, Yo digo, era, era, que, el Skype no existía, es que así de sí. vieja estoy. Y no, 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 que Ah, no, quién dice? <risa> 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 no, fíjate que ¿Quién dice? Ese loco. <laughs> Qué bárbara, no. Let me do the stress ball for me, look. You see baby, when we get stressed out, When we can't breathe because we're going crazy, we got those bills to pay, we got that husband who's giving us a hard time. <laughs> oh, what do we do when we're having a tough day? Just go with the flow. Just we're, go with the flow and breathe, baby. Yeah, you see, breathe. this is a little break. I'm throwing a punch any given minute. Sigamos sí, con la conversación. So, Entonces tu abuelita estás en contacto con tus dos abuelas. Todo totalmente. El De hecho, ayer estaba hablando con mi abuelita, la que vive en Costa Rica, en Santana, y me hace... Porque bueno, yo había venido a los estados. Desde pequeñito, o sea, a los ocho años había venido y estuve un par de años, me regresaba a Costa Rica y así porque mi papá estaba trabajando acá, él trabaja en construcción ah, qué lindo. y en pintura. Yo soy blue collar, I'm a blue collar woman all the way, and I love cleaning, and I have sí. my own business that I'm developing, and I love it, I love it, I I've love it. I've done it too, I love it. I love it. My, my family teach me how to do it, and. En ese tiempo yo mandaba cartas, entonces le mandaba cartas escritas, yo le ponía cualquier t cualquier tontera y tenía faltas de ortografía y dibujitos y cositas, y el otro día me enseña la carta que le mandé a mi hermana y dice, vea lo que me encontré, y yo, ¡Ay, qué lindo, qué lindo. Que le saqué foto. y me la tomó, sí, aquí la, la tomó, tengo, la sí, sí, las tengo ahí, es yo estaba, qué... no se increíble, todavía los tiene guardadas, tiene una cajita con todas las cartas que le mandaba mi mamá, yo, se las mandaba a mi otra hermana, y... Que es lindísimo. Que, que es Cómo cambian todo, La familia, hora. ¿verdad, Johnny? Es una cosa increíble. Y tener el apoyo es tan importante. O sea, yo me siento super afortunado mm -hmm. con mi familia en, en, para comenzar y la gente que me rodea como amigos cercanos, Ana es increíble. Ana, Ana Chandi estamos mucho que va. Ana, Ana Chandi sending a Dora. love <laughs> to a girl who's uh, special, honest, and sacred and an angel. A lot she of good people. We know a lot, lot of good people. I don't want anybody to feel that we're leaving people out. No, I, I, there's the a lot list of wonderful people. On. The list yeah. goes on. Sí. Okay, but Anita is. Is one of them. and ahorita, bueno, mi, mi gran amiga Vali, que ella es una top ah, sí, model costarricense sí. y vive acá y. O sea, vos ahora... Aquí que sí, Y los pigues, ¿me los estás... Mis pigues, no, los pigues. No, lo de hecho, hablé, hablé de ellos antes de estar enfrente de la cámara. sí, ¿verdad? Yo <laughs> sé que mis pigues cuando quieren la atención, quieren la atención. Vos pensás estuviste aquí la vez pasada que viniste aquí, estuviste, tomaste una clase con Susan Aston. Eh, Susan Batson. Susan sí. Batson, I'm sorry. Eh, de hecho, cuando yo me vine hace un año de Costa Rica, hace más de un año ya. Uh -huh. ¿Cómo pasa el tiempo? Como pasa el tiempo? Eh, hace un año y resto, eh, uno de, de los motivos era que yo venía a, a llevar clases de actuación para cine y televisión en Susan Batson. Uh -huh. eh, estuve ahí como seis meses. Talk about Susan Batson, famous yeah. acting coach, studio member, actor, studio. Remember, a terrific woman a great teacher a great a great amazing, smart, amazing bright bright lady like many great Elizabeth Kemp and another acting coach and I, other adore. coaches because they have many so many they have yes. so many and for different types of um, classes sessions mm -hmm. and um, yeah it was it was a lot of fun I think I learned a lot as an actor because I was you know used to be um, you know, soap operas is different that's uh -huh. it's but a so different opera so it's it's fun, but you have to be aware of how you have to look good all the time like that's what I hate Johnny. and that's something that I really you know that's what I, was, I hate so when I came here with Susan Batson, I feel like I'm free I don't have to doesn't matter how I look right now. it's like how get you in feel? how do you how do you feel getting uh -huh. the get into the emotion uh -huh. into that. Particular character. Uh huh. Yeah. See, sometimes it's so poppers. Orlando, about the noveles, we're gonna switch it for a little bit. I have a lot of support. <laughs> Listen, I I collect them. I buy them. I get the DVDs. I'm old school. I'm always buying films, foreign films, documentaries. Wow. I have my mind wide open. Pero, hey, I'm a opera girl too. Yeah. Pero las novelas mexicanas <laughs> las que mexicanas. son, las televisa, digo, o sea, el nivel Eso de producción no es. que tienen, es increíble. Lo que pasa es que, repito, el <coughs> fenómeno que yo encuentro con las novelas, no con todas ellas, es de que los actores actúan para la cámara. Lo que para mí, eh, o sea, es decir, la cámara no existe. Mm -hmm. Actualmente, the camera exists when you're looking at it, Is we're doing a show, an interview, whatever it is. The cameras are here, so we can't ignore them. Pero a nivel de actuación, a nivel... Johnny ay, oh, Dios mío, esa mujer se le metió el agua. A nivel de actuación, así, Johnny, <laughs> a nivel de actuación, actuación, eh, la cámara no existe. Sí. La cámara exactly. no existe. Y lo que yo siento a veces con algunas telenovelas es de que los actores están actuando para la cámara. Mm -hmm. Entonces, la veracidad se va... Sí. Sale volando más. Queda y, algo y, un poco superficial. Y queda algo superficial sí. y montado y algo falso, algo mm -hmm. en el cual yo no. Pero hey, I, I love, I love telenovelas. Me too. I love I Eduardo Yáñez, Adela Noriega, Back in the Day, Thalía, Back Talía, in the Day, quien se ella es un icono en telenovelas. Es un icono Sí. Y ahora, ahora tiene su línea de ropa y sí, bueno, carrera de cantante también Qué que increíble, ha tenido. ¿verdad? Paulina Rubio, Paulina. toda la gente, es como mencionar y dejar de mencionar todos los, las grandes, los grandes artistas. Lucía Méndez, que la pasada la vi no la reconocí wow. porque está tan alterada físicamente y yo, Dios mío, esta es Lucía Méndez. <laughs> sí, digo, o sea, el, 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 la presión es muy grande, de eso te quería hablar. ¿Qué pensás vos de toda la revolución estética? Tenemos que vernos bien. Tenemos que cuidarnos. We got to eat healthy. We got to make a lot of love. Not the word. Make love. Make fine. love. Make love. Adore. Give a kiss away. Hug that man of yours. Make it yours. Every day. Every single day. No yeah. matter what. Forget about the pillow. Forget about the dog. <laughs> I can't forget about my dog. <laughs> well, you can you can put it on hold. Yeah. You can put a doggy on hold. Hold that man. Hold that woman. And make love. It's too much stress going on okay, but physically, you're a model, you're an actor, most, o sea, you look good. number one, how you keep yourself so hot? <laughs> don't blush. how you keep yourself so hot? and what do you do? do you believe in plastic surgery? En, o sea, what, because there's a lot of stuff going on. physically, there's a lot of pressure. how you going to look like? how you going to sound like? how does it work for you? well, for me, i think the latino look has been uh, positive thing like i think it's it's becoming like a trend in nowadays in in the industry in modeling industry and acting um, but i try to always eat very healthy um, comes? what do you eat what do you don't eat i try to avoid the junk food oh, totally i love, I love it I but love i popcorn. try to avoid it so much because it, it, you can tell in your abs and you can tell in, in everywhere, <laughs> everywhere. Uh -huh. your skin changes a lot you have to drink a lot of water uh -huh. and i'm always very active like since i was a little kid i've been in taekwondo karate uh, swimming uh -huh. and I, I, I currently go to the gym and so do you guys believe that this guy spends time in the gym do you guys believe that this man can swim? <laughs> Look at this. I can sell. Okay, this is a man right here. Se te mantienes en perfecta forma. And I think it's more important what you eat. It's like a 80 percent what you eat, and the other percent. Mucha yes. a lot of, a lot of water. fruits, a lot of veg veggies, veggies. Uh, and avoid the junk food. I love popcorn. I love. I love Coke. Pizza. I love pizza. I love pizza, um, but you know it's like I love popcorn with hot sauce. Yeah, no, very oh, good. Oh man, las enchiladas, French fries. Fr no, I never eat French fries. You never. I love no, French you fries. You love French fries, but I try. To, but you're trying uh, to stay away. Yeah. Qué do de toda la el la the pressure para mujeres para hombres en esta industria cinematográfica? Everybody has to look good. ¿Vos crees que there's a limit? and how we have to look like because it seems to me that it, people are much more concerned about how they look like in the outside more than how they look in the inside i think it's more important about your talent and nowadays you you can see how models have changed the industry with different you know like there's models that don't have an arm or don't have a uh -huh, uh, legs a leg. uh -huh. um, a lot of models like nowadays are doing, hitting it, and here in New York, like mm -hmm, they're mm -hmm. signed with the best modeling agencies here and everything. So, and they're the expanding age, much yeah, more. they're expanding a lot. They're, I, I think so. It's good. Yeah, that's a good thing because mm, I, uh, I remember when it was just the supermodels, like in the '90s, only the supermodels. Everybody was like the same, very thin, very uh -huh. beautiful, like uh, almost a, like pageant. Mm -hmm. uh, Beauty, mm -hmm. but now it's, it's different. Expanding. We have even older models, big, medium. mature, everything. Uh, uh, kids. I mean, it should kids. be much more open, right? Even though casting agencies, they can cast you in certain way, but mm -hmm. still. Está en uno. Yeah. Los un poco from the, photo the photographers, the people that you work with. Well, there's so many. I uh, know, <laughs> I know. This is a, a stupid question, no, right? now that you esta have cual that photo, th this, picture, or oh, the, esta this photo. well, we can talk about both. Like this one, um, I was so honored to work with Manuel de la Cruz. He's, Manuel de la Cruz. He's a fashion designer from Guatemala, and he also is a photographer, uh -huh. um, very, very known in the in the industry here, and the other picture was uh, with a magazine called cool korea uh -huh. uh, i took that here in new york also uh -huh. uh, with rick day he's a very known fashion photographer uh -huh, and uh -huh. um, rick day uh -huh. uh, actually one of the reasons that i came back to new york this time is that I'm, I'm shooting with Cool Korea again, and, and this time I'm doing the cover. So I'm very very excited. This time you're because doing the cover. the cover. That's huge. I, that's like yeah. To, to book the cover, it's like uh, I'm so honored. Yeah, you yeah. should be. When are you gonna shoot it? This week. This I mean, week. This week. Mm. How does it work for you when you get a shoot? What time you go to bed? I mean, how does it work? Give me the breakdown. Well, I try to go to bed. Early. early, every day, okay. and uh, sleep at least eight, eight hours, uh -huh, uh -huh. I work out every day, and, and, and as I say, eat, eat very healthy, uh -huh. eat very healthy, and, and basically, I'm, I'm ready for shooting. I'm ready, <laughs> and we, look, the, I, once again, credits are rolling. Te dije que se va rápido. Wow. Te dije. Sí o no? Rapidísimo. No se siente el tiempo. No, se ti no, no se siente para nada. Sentiste el estrés conmigo? Para nada. Para nada. No es por rajar. Pero, no, para nada. Pero, pero, puede, tiene para rajar, pero, pero sí. Pero <laughs> no se siente. Pero es quiero increíble. Quiero que digamos, las cinco últimos minutos, de five more minutes de quiero que digas primero que todo, y siempre le pregunto esto a mis invitados, ¿qué es lo, el consejo que le das para la gente que quiere seguir su profesión? ¿Qué pensás del bullying? ¿Qué pensás del bullying? Because it's such a big problem. del People who commit suicide, uh, my best friend committed suicide almost 20 years ago. That's it. What do you have to say to the kids, to children, teenagers who struggle? Because they're not good enough, they feel they're not good enough, they don't look like a magazine shot, they don't look like a movie actor. What do you have to say to all those children, teenagers, even older men, older women who um. are facing bullying? Nunca es tarde. Yo siento que hay que enfocarse en sus pasiones eh, y seguir sus sueños. No enfocarse en lo negativo que te dicen un no o un no no es, no es para estacionarse ahí. O sea, si realmente quieres, uh -huh. porque si yo hubiera escuchado lo que mucha gente me decía antes, es que usted es muy bajito, uh -huh. usted tiene un look muy latino, eh, no puede. <laughs> eh, eh, y ver. más bien ahora eso es lo que más me, me ha ayudado. O sea,. Uh -huh. eh, Practicar para la gente que quiere modelar, que practique con el celular, que, se, que ponga a su mamá a tomarle fotos, que, se, que su hermana, quien sea, a, a su amiga, a su amigo, uh -huh. eh, y después mandar esas fotos a las agencias. Uno nunca sabe, uno uh -huh. realmente nunca sabe cuándo se van a enamorar de usted, de su talento, uh -huh. y mm, ser usted mismo siempre. Eso es lo que le puedo recomendar y no darse por vencido. Definitivamente no se den por vencidos. Y la gente que hace bullying, a la gente que es víctima de bullying, que todos hemos sido víctimas de bullying. Eso, eso es, es una historia, tema? que eso es un tema que podríamos hablar parte. aquí muchísimo, pero y así... me ha pasado mucho con ticos que desde que estoy acá dijeron, pero ahora dejaste votar tu propia agencia por ir a, eh, ir a modelar otra vez, te este, este casaste con un hombre mayor que tú, te este casaste con un hombre, eh, muchísimas cosas que sí. Si, eso, yo le pongo atención. Te vuelve loco. Me vuelvo loco. Pero qué y no, consejo tienes que decirle a la gente que está atravesando, todo, porque todos hemos atravesado bullying. Que no ponga atención a eso, que, no, que ponga no, le, no le ponga atención, que se concentre en lo positivo, haga una lista de cosas positivas que están pasando en su alrededor en estos momentos y olvídese de lo negativo. Si quiere, lo escribe también, lo agarra el papel de lo negativo, lo bota a la basura y las cosas positivas se enfoca en eso y mejorarlas, porque uno siempre, uno aprende, uno siempre tiene que... Aprender, aprender. Aprender y, y crecer en, en muchos aspectos. ¿Tu mayor triunfo, Johnny, cuál es? <laughs> Muchísimos. Ahorita estar como usted aquí al frente me siento... Ay, Johnny, no, hombre, me vacilando. No, en serio. No, hablando en serio. No, no, hablando ¿Qué? en serio. Hablando en serio me siento muy, muy feliz y muchas gracias de verdad Ay, por Johnny. tenerme acá. Es un honor y... No, mira, es que lindo que es conocer sigue. gente como vos, y realmente yo quiero apoyar a toda la gente que viene detrás, Maje, porque a veces uno dice, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Qué cuesta darnos la mano, Maje? ¿Qué cuesta darnos la mano? Y a veces yo me pongo, que me ha pasado, on the record, I, I see people who are so desperate to make it. So desperate. To get seen, to be seen, to be noticed. Mm. They, they do anything to work against you. I mean, I've seen it, it happened to me. That's bad. Que uno dice, Dios mío, ¿en qué momento la gente se pierde, verdad? ¿En qué momento la gente se. O sea, será que yo, I don't really want, I'm not so desperate? Pero es que no entiendo, o sea, es que esas personas. ¿Cómo tienen tiempo para, para, para concentrarse en eso? Entonces, es que yo no, no, no puedo, no puedo. Las hay. Pensar. hay. Hay gente que está alrededor de uno que, que a veces uno piensa que son tus mejores amigos y no lo son. Mm -hmm. Y me ha pasado. Y a yo, mí me ha pasado también. ¿Verdad sí, que? Sí. I, I trust very easily. Mm -hmm. I give a lot very easily. Mm -hmm. I open up very easily. Me too. Y más, I get fucked. Excuse me. <laughs> But I, I really literally, that's the word. Yeah. Entonces. Um, Seguir con la fuerza de Dios dentro de nuestro corazón. Dios es importante, es lo más importante. Claro que sí. Es la fuerza, sí o no. Mm -hmm. Y el apoyo siempre, la muerte de la familia y de los amigos es muy importante, diría yo también. Okay, next time you're going to bring your doggie. Yes. Pauline, she loves. And we're talking with Susan, and Susan lost her dog not too long ago. Ah, oh, so sad. And Pauline, she, now she wants to adopt a cat. She has a dog. We're talking about animals. Animals are so beautiful and so pure. Son más puros que los seres humanos. Yeah, sometimes I even like more animals? my dogs or the animals than you. some other people, you know. I don't blame <laughs> you, 100%. Yeah. Okay, Johnny, yo creo They're que pure. ya algo que quieras decir a la Cámara número dos, cinco, veintinueve. <laughs> we got 10 seconds to go. Algo que quieras decir a tus seguidores. Muchísimas gracias y saludos a todos a Costa Rica y la gente, the people that nos us here yes. in New York. Yes. Thank you. Thank you. Bueno, chicos, muchísimas gracias por sacar el rato, por sacar el tiempo. La pasamos. We had a, spent a uh, great time. Great time. Awesome. Divine. We don't feel time. What is it's time? Qu very quick. 5.30. 5.30. We <laughs> wrap wow. it up. We wrap it up. So we don't want to go home. No, we don't want to go home yet. We don't want to <laughs> wrap it up. Pauline, Susan, thank you so much for making the time. God bless you both. Be good. Life is too short. Breathe deeply, and be grateful, humble, and grounded. And see you guys next week. Thank you for watching. You. ¡Mua! ¡Mua! It's a wrap! ¡Yay! Esto, have... esto ya sale el primer, el segundo viernes de junio.